Sobre el caso de la muchacha extranjera de 17 años llevada ayer al hospital de Upala con dificultad respiratoria, congestión nasal y fiebre de 39 años. ¿Qué se sabe de ella? ¿Se ha confirmado o descartado por el caso, el caso que sea COVID-19? Doctor Macalla, perdón. De una paciente menor de edad, embarazada, eh, fue, eh, digamos, con síntomas que llegó a, a identificarse, fue trasladada al hospital de Upala. Al ser menor de edad, interviene el PANI, también intervino Migración y e intervino la Cruz Roja para, para ese traslado. Por ser menor de edad y, y en términos generales, no vamos a dar detalles sobre esto, su estado de salud, más que decir que se le hizo la prueba y salió negativa. Debido a que la menor dio negativa en la prueba COVID, ya la devolvieron a Nicaragua. Es una menor. Y al ser menor eh, no se devuelve a, a su país de origen. Nosotros tenemos un, un código de la niñez y, y una atención que privilegia a los menores en nuestro país. Aún no hemos ganado absolutamente nada. Apenas estamos comenzando la, el segundo mes, por decirlo de alguna manera. Y Llevándolo al fútbol estamos comenzando el segundo tiempo, 1 a 0. Y el rival pues, ha arrodillado a las potencias más grandes del mundo. Hay que extremar las medidas higiénico-sanitarias. Extremar las medidas higiénico-sanitarias. Lavado constante de manos con agua y jabón. Una de las preguntas que me hacían puede durar hasta tres horas en la mano, pero se puede destruir con apenas 20 segundos de lavado de manos con cualquier jabón. Distanciamiento social y el mensaje más importante: quédate en casa.